Sega. ¿Qué recuerdos? ¿Sabíais que a pesar de la popularidad de Sega aquí en Occidente, en Japón nunca fue especialmente popular? En su día la Master System 2, a pesar de ser más potente que una NES, tuvo un mercado bastante dominado por la Famicom y nunca llegó a tener demasiado éxito. Igualmente en Estados Unidos la Master System es esa gran desconocida por un mercado totalmente dominado por la NES. Y ya es con la Mega Drive cuando empieza a ser un poquito más importante, tanto en el mercado europeo como en el americano, pero de nuevo en el japonés no tuvo especialmente relevancia. Ahí quien partía el bacalao luchando contra Super Nintendo era la NEC PC Engine, donde sí que tuvo especialmente importancia, como decimos, es en nuestros mercados, e incluso en el mercado brasileño, por lo que sea, la Mega Drive en Brasil lo partió y hace poquito volvió a sacar un nuevo juego, una versión del Nuke en 3D. La consola de Sega que sí que tuvo éxito en Japón fue la Sega Saturn, donde tiene un catálogo de juegos bastante grande. Tiene un chip 2D muy bueno, superior de hecho al de una Play o una Nintendo 64, pero sus capacidades 3D no son especialmente buenas. Si a eso le sumamos que era más cara que una PlayStation, realmente su popularidad bajó en picado, especialmente en los mercados occidentales, donde su catálogo PAL, por ejemplo, apenas llega a los 200 juegos. La que sí que es verdad que ha pasado la historia muy bien recordada es la Dreamcast. Y voy a ser honesto, realmente la Dreamcast es una consola que creo que a todo aficionado medio a los videojuegos le encanta. Tiene una serie de catálogo impresionante, especialmente en juegos de lucha o conversiones de la CPS3. Problema, que tenemos que recordar realmente cómo era la época del 9/9/99 cuando se iba a sacar la Dreamcast. La mayoría de nosotros teníamos una Play y bien íbamos a tirar con nuestra Play hasta que llegara la propia Play 2. Sinceramente, siempre he creído que Sega tiene un verdadero problema a la hora de marketing, ¿vale? La única consola que realmente tuvo éxito, es decir, la Mega Drive, tuvo una serie de campaña de publicidad de lo más annoying con esto del canal Sega, pero bueno, hay que reconocer que por aquella época todos los anuncios eran bastante raros, ¿vale? Pero si pensamos, por ejemplo, en la Saturn, en Japón hubo una campaña de publicidad muy buena con Segata San Siro, que básicamente era un karateka que venía a partirte las piernas si no jugabas a la Sega Saturn. Era una campaña de publicidad acojonante, pero que aquí nunca llegó, igual que algunos de los mejores juegos de la consola. Y bueno, ya si pensamos en la Dreamcast y el Shenmue y cómo Sega lo fue distribuyendo, en especial el Shenmue 2, que a Estados Unidos ni llegó, aquí llegó porque Centromael compró una serie de copias y venían con subtítulos, pero el audio era en japonés. En general, todo una especie de cacao bastante grande, cosa que sigue pasando con algunos juegos de Sega hoy en día. Pero creo que hay una saga que ante todo engloba este gran problema del que hablamos. Esa es la saga Yakuza. En 2005 se crea esta saga y probablemente sea la que simbolice el gran problema de Sega a la hora de traer contenidos a Occidente. Probablemente, según opinión personal, puede ser la mejor saga de la distribuidora, pero ha tenido serios problemas de marketing. Mucha gente considera que Yakuza es algo así como el sucesor espiritual de Shenmue. Si es verdad que hay bastantes similitudes, en sí es una saga que tiene bastantes diferencias de por sí, ¿vale? Sería como decir que Deathly Premonition también es un sucesor espiritual del Shenmue, y también es verdad que aunque tiene sus similitudes, es diferente. Por cierto, uno de los mejores juegos de la pasada generación. El caso es que en 2005, Sega decide hacer un juego ambientado en la Yakuza japonesa. Es un juego que se ambienta en Kamurocho, una especie de recreación del barrio rojo del crimen de Japón, ¿vale? Este juego estaba muy bien, tenía grandes gráficos, muy buena jugabilidad y un protagonista que para nada se parece en nombre y aspecto a otro de otra gran saga de los videojuegos. Kazuya. Narra las aventuras de Kazuma Kiryu, un yakuza que se ve envuelto en una trama de asesinato en la que se autoinculpa para salvar el culo a su mejor amigo. Sin embargo, pasará mucho tiempo en la cárcel y cuando salga se dará cuenta de que su amigo se ha convertido en un madafaka. Podías vacinear por Kamurocho todo lo que quisieras, podías irte de bares de warris de estas japonesas que te ríen las gracias y luego te mandan mensajitos al móvil, podías irte a los arcades de Sega a echar una partidilla a algo. El juego en general era una auténtica delicia. Eso sí, llegó a Occidente con bastante retraso. Por aquí entonces no era nada raro, porque incluso hay que recordar que los Final Fantasy llegaban con año o más de retraso y en este caso el juego sí estaba traducido.
No mucho tiempo después salía el segundo juego, que mejoraba uno de los aspectos más controvertidos del primero. En el primero tenías que esperar mucho los tiempos de carga a la hora de meterte en mitad de un combate que podían ser bastante continuados. En el segundo esto ya se mejoraba. El juego va de que Kazuma tiene que encontrar sucesor para su banda, y aparte hay una banda invasora, Chinorris, que viene a quitarles Kamurocho. Así que Kiryu encuentra a su némesis en una especie de tío mazas rubio con el que se lleva fatal por el profundo motivo de que son medio tocayos, que no tocayos del todo. Es como si Paco y Pablo tuvieran que darse de hostias entre sí porque ambos nombres empiezan por P. Bueno, lo bueno es que Odovacro iba a vivir bastante contento. El caso es que Sega lanzó este segundo juego a Occidente tarde, mal, sin apenas publicidad y sobre todo en un momento donde la gente ya estaba dejando el interés por la Play 2 en favor de la reciente lanzada Play 3. Claro, mentalidad japonesa. Esto es culpa de los usuarios, no es que nuestra compañía no haya sabido vender un producto, así que empezó a tener bastantes reparos para seguir trayendo la serie Yakuza a Occidente. Más tarde vendrá, ya con Play 3, Yakuza 3. Sega continúa con su saga de éxito y además saca un juego que por la época es un portento gráfico. Los gráficos estaban geniales, más por la época, aunque luego es verdad que salieron cosas que lo eclipsaban. En general, la trama va de que ahora Kazuma Kiryu se ha ido a Konoha a formar un orfanato, ¿vale? Pero como buen ex criminal, la sangre vuelve al río y se mete en mitad de una trama de corrupción política e inmobiliaria. ¿Cómo se resuelve esto? Evidentemente, a hostias. En este nuevo Yakuza había ya muchos más personajes, elementos de los más memorables, podías pasear por dos ciudades, Okinawa y Tokio, ¿vale? Pero además había momentos de lo más raros, ¿vale? Por ejemplo, me acuerdo de uno en el que una especie de yayo se tiene que enfrentar a un toro a hostias, al modo de karate sanfermines. Además, en Japón, actrices porno ponían su cara a las guardias con las que podía salir y comprarle cosas en mitad de la ciudad. El juego, eso sí, como no, llegó a Occidente tarde y además sin traducir. El juego vio bastante resentidas sus ventas por el hecho de que salió muy tarde, salía todo el rato en inglés, eso seguía echándole para atrás a mucha gente, y ya de por sí el siguiente no lo sacó Sega, que era Yakuza Kenshan, que era una especie de spin-off con los personajes de Yakuza, pero ambientado en el Japón feudal. El juego suponía todo una ventolera de aire fresco, pero ya de por sí no salió aquí. La jugabilidad era más o menos lo misma, el motor gráfico seguía estando muy bien, pero la mayoría de usuarios occidentales nunca sabrán demasiado de este juego, que básicamente desarrollaba de nuevo una trama similar a la de los Yakuza, pero en un barrio de la época feudal japonesa. El que sí que trajo Sega aquí fue Yakuza 4, la continuación del 3, directa, y este ya tenía una trama que se desarrollaba entre varios personajes, ¿vale? Tenías por una parte a Kazuma de nuevo, tenías a un detective que investigaba la muerte de su padre, un prestamista que parece este de Empeños a lo Bestia, y un hombre así rudo que se vio implicado en un asesinato de una banda rival. Todo este recurso narrativo de varios personajes le metían un soplo de aire fresco a lo que es la narrativa y en general el juego estaba muy, muy, muy bien y era muy atrayente. Pero como no, llegó tarde, llegó mal distribuido, el usuario empezaba a perder el interés ya no de cara a lo que es la franquicia, sino de cara a la distribución de la propia Sega. El juego que sí que fue el último en llegar a Occidente fue Yakuza Dead Souls o Yakuza The End, ¿vale? Este juego aprovechó todo este boom de los zombies en el año en el que parecía que si sacaban un Ninja Gaiden, Ninja Gaiden Z, expansión del Dead Red Redemption, expansión de zombies, juegos de zombies, zombies everywhere. Pues Yakuza también tuvo su propio spin-off ambientado en un mundo de zombies y hay que reconocer que es un spin-off que está muy bien. Este Yakuza Dead Souls traía también a varios personajes que habían salido en la franquicia. Estaba Goro Majima, estaba el chino este rubio que salía en Yakuza 2. Y era un juego bastante, bastante digno y además muy diferente. Pero aquí fue donde Sega decidió definitivamente cortar el grifo. Luego más adelante salió Yakuza 5, que de nuevo volvía a ser
un gran juego, tenía varios personajes entre los que elegir, volvían a repetir muchos y además tenía bastantes ciudades diferentes entre las que escoger, tenía un gran argumento, lo tenía todo para ser un gran juego, pero debido al batacazo que se metió un juego de la misma distribuidora y de la misma compañía aquí en Europa, un juego genial que es Binary Domain, del que algún día hablaremos, Sega decidió no traer nada más. A día de hoy, años después, lo ha traído a modo digital, pero soy de los que opinan que no deberíamos conformarnos para nada con algo así. Ya por último, llega la era Play 4 y Sega comienza a sacar juegos tanto como para Play 3 como para Play 4, con versiones de ambos títulos. El primero es Yakuza Ishin. El Yakuza Ishin, de nuevo, es una especie de spin-off en el Japón feudal, en este caso en la era Meiji, donde Kazuma es un miembro de los Shinsengumi. Para aquel que le guste Kenshin, en concreto es Saito Hajime. El juego estaba también muy bien, de nuevo volvía a dar bastante aire a la franquicia, pero aquí nunca sabremos básicamente de la mayoría de beneficios de este juego. Y ya por último, el último que ha sacado recientemente es Yakuza Zero. Yakuza Zero es un spin-off que se ambienta en los años 80 entre Goro Majima y Kazuma Kiryu, que de nuevo se ven envueltos en una trama de corrupción, de asesinato, hasta de cosas con una compañía eléctrica. Está muy bien. Además, recuerdo que me gustó mucho el hecho de que hay una testigo que hay que proteger, que es ciega y no ha visto el asesinato en sí, pero lo ha oído. En general, el juego es una delicia, corrige muchos errores que podía haber tenido la saga Yakuza. Es todo un juegazo. Y actualmente acaban de sacar Yakuza Kiwami. Yakuza Kiwami, o Yakuza Renacido, es un remake muy bien hecho del primer juego. Corrige los pocos errores que pudiera tener y además es un gran punto de contacto para todo aquel que vuelva a querer reengancharse a la saga Yakuza. Y un último juego que tendríamos que comentar es que también tuvo una muy buena versión para PSP. Era un juego totalmente alternativo en un universo paralelo, pero con todos los beneficios de Yakuza, tanto a nivel jugable como a nivel narrativo. No narraba las secuencias en sí, sino a modo de cómic interactivo, como pasaba normalmente en la PSP, y era un juego de lo más bueno. Bien es cierto que Sega también ha dicho que va a traer a Occidente Yakuza 0, pero lo va a hacer también en formato digital. Y considero que la distribución digital, a pesar de toda la gente que lo defiende, no es exactamente igual que la distribución normal. A mí me gusta tener las cosas en un disco. Además, es muy fácil hacerlo así y algún día los servidores se vendrán abajo y no sabrás de dónde volver a descargarte el juego. Es un paso adelante para volver a traer la franquicia aquí, a lo mejor se vuelve a poner de moda, quién sabe si a lo mejor Sega llega a plantearse Yakuza 6, que está recién anunciado, traerlo de nuevo aquí, pero sin duda es una gran saga. Yo soy y considero personalmente que Yakuza 0 es uno de los mejores juegos de Play 4 y Yakuza 4 probablemente es uno de los mejores juegos de Play 3 y no deberíamos tenerla tan olvidada. Así que las maneras de jugarla, si bien alguno sabe japonés, los puede importar de Japón, o bien podéis esperar a ver qué migajas os da Sega. Pero no os olvidéis y no caigamos en el olvido con este juego de que Yakuza es un gran juego, o Ryuga Gotoku como un dragón en japonés, y siempre deberíamos probarlo y cuanto menos sus versiones de Play 2. Así que chicos, hasta la próxima.